Estamos en Arma 3, Wasteland, vuelta a los orígenes. Me he propuesto una cosa diferente, que es intentar sobrevivir el máximo tiempo con un personaje en Wasteland. Y este es el resultado. Me he creado un sniper, con gil y todo. Me he dejado los cuartos para equipar a este hombre lo mejor posible para que dure lo máximo. Y la primera prioridad va a ser sobrevivir, la segunda, abatir contrincantes. Voy a hacer de camper lo máximo que se pueda, con paciencia, pensando mis movimientos, mis posiciones. Y os puedo decir que este personaje me ha dado muy buenos resultados, me ha durado muchísimo tiempo. Ahora mismo nos estamos acercando a esta misión que está activa. Para los que no lo sepáis, en Wasteland hay como 4 o 5 misiones siempre activas, como esta que veis aquí, Enemy Outpost, donde hay un pequeño fuerte rodeado de NPCs, con NPCs dentro también. Y si los matas a todos, salen un par de cajas de recompensa. Suelen llevar armas. Otras misiones te pueden dar vehículos, hasta tanques. Pues bien, este es un modo de juego que normalmente la gente se mete para pegar unos tiros más o menos rápidos. Pero en este servidor, Arma Junkies, que lleva corriendo desde el principio, utilizan la isla de Altis, que es la de los mapas más grandes de Arma 3 a día de hoy. Y cambia completamente la experiencia del juego, porque la población por kilómetro cuadrado es muy baja, entonces casi todos los encuentros se parecen mucho a un duelo intenso. Aquí estamos observando el enemy outpost. La verdad es que estoy en una posición bastante obvia de tirador, porque estas son las montañas más grandes próximas a la misión. Es algo que trato de evitar. Ahí hemos visto una trazadora, claramente. Fijaros que llevo observando un rato y no lo había visto. Sin embargo, cuando han abierto fuego, ahí ha salido. Debe estar por aquí. Normalmente la gente escoge lugares muy obvios para posicionarse. Y claramente las trazadoras van ahí. Los NPCs a veces son un poco malos con esa puntería. Ahí lo tenemos. 700 metros. Con esta arma del 3.8 debería atinarle fácilmente. Buenas noches, Ulises Injured Alim. Lo veis allí arriba. Eso significa que le he herido. En Wasteland tienes la oportunidad de desangrarte durante 5 minutos, y si un compañero tiene un kit médico, te puede reanimar. De modo que si un grupo se enfrenta a otro y uno gana el tiroteo relativamente rápido, puede reanimar a todos sus compañeros y la aventura sigue. Y en fin, hay un montón de novedades de videojuegos ahí fuera. He estado desconectado mucho tiempo, pero durante estos ratos de encierro me ha gustado pasar estos ratos intentando solucionar este reto, y la verdad ha ido muy bien. He conseguido muchas cosas que veréis si seguís la miniserie.
Voy a cambiar de posición porque por mucho que mi arma esté silenciada no hace milagros. Así que voy a mirar... Bueno, me voy a poner la mira de corto alcance por si acaso tenemos algún encontronazo inesperado. Y el caso es que aunque no me hayan detectado y disparado, es posible que sepan que esté por esta colina. Así que estoy pensando que me voy a colocar en esa zona, que me da un cambio de posición bastante interesante. No es la zona más alta. He empezado por la zona más alta y creo que no es una buena idea. La mejor idea es no ir al sitio más obvio, donde todo el mundo miraría al principio. Y he marcado donde abatí el anterior contrincante. Estoy en la segunda posición de tiro y ya he detectado un vehículo, un helicóptero blanco. Uno de los errores más comunes, aparcar cerca de la misión. Y lo tenemos aquí al lado. Habrá que dormirlo. Está herido. Ahí le ha dado. Bueno, como digo, uno de los errores más comunes es aparcar... Oh, tenemos más disparos. Aquí hay más gente. Parecía tranquila la tarde, pero... Me retrasaré y cambiaré nuevamente de posición. No quiero jugar con la máxima seguridad. Pues bien, he cambiado de posición y se me está haciendo de noche. Sin embargo, la misión sigue activa y aún no he encontrado a esa otra persona. Me estoy quitando la linterna de la pistola ya que hace un segundo le he dado al botón de encender sin querer, pudiendo haber delatado a todo el mundo. Me he tenido que mover debido a ello. Esa torreta ya no está tripulada. Posiblemente su tirador está abatido. Y ya tenemos el último que abatimos. Me parece que ahora se va a tratar de echarle paciencia y esperar. Por cierto, no tengo visión nocturna, pero esas farolas que veis ahí iluminarán el perímetro del puesto avanzado. Vaya, parece que tenemos más visitantes. Sí, señor, aterrizando directamente ahí. No deben quedar muchos NPCs, la mayoría deben estar dentro del puesto avanzado. A ver si tengo un buen ángulo. O sea, había una oportunidad para abatirlos antes. Desde luego ya la hemos perdido. Disparos y un abatido. Dos abatidos. Disparos y dos abatidos por la IA. Parece que tenemos aquí dos, pero no lo veis muy bien. Voy a activar la visión nocturna por efectos especiales. O sea que esto se habrá hecho en la postproducción. Parece que estos chicos han elegido un mal lugar para pararse. Y ahí van dos abatidos.
Fruto de la paciencia, de la observación. Es difícil saber cuándo actuar a veces, sobre todo a esta distancia, porque cualquier movimiento puede hacerte errar el tiro y alertarlos. Sin embargo, creo que la mejor forma es asumir que merece la pena esperar, aun a riesgo de perder la oportunidad. He vuelto con mucho cuidado a la posición más o menos anterior, por la que he empezado. Desde aquí tengo muy buena vista de la base. Ahí he visto a un player. Y ahí viene un vehículo. Con las luces encendidas ahí, dando todo el espectáculo. Esto me recuerda mucho a No es país para viejos. Cuando el tío está con el rifle y ve abajo la matanza que se ha producido por los narcos, los cárteles. Ahí están los malinterios de dinero. Y ahí está uno de los nuestros. Bueno, no es de los nuestros, es un jugador humano, ¿vale? El coche parece que está yendo justo al otro lado. Y hay otro corriendo por detrás. No tengo muy claro que vayan juntos. Me parece que se va a dar una pequeña matanza aquí. León, Injured Andrei y Aline, Injured Blueface. Sí, están Blue Force contra. ¿Qué hace reparando el coche en mitad del tiroteo? No entiendo nada. Ah, maldición, está dando con la roca. Problema muy común. Un error de novato, la verdad. A ver si la tiramos uno. Está muy expuesto. Para el aliento. Casi. Bueno, ya se ha percatado de que hay tiradores. La verdad que he perdido una oportunidad de oro, ¿eh? Y Leo. Aline ha matado a León, que por cierto Aline es el que abatimos al principio. Y el primero ha muerto. Parece ser que eran dos Bluford. Para que os hagáis una idea, hay un equipo que va todos juntos, que lo dejan para los noobs. Y luego los verdes. Puedes crear tu grupo, pero todos contra todos, básicamente. Y ahora se pone a mover. Bueno, eso teóricamente no está muy permitido, pero vamos, a mí me hace gracia. Está moviendo los muros para poder subirse con facilidad. Tras mucho rato he cambiado de posición y me he vuelto a esta vista tan fenomenal. Y aquí tenemos a los hombres que habían ganado el tiroteo. Moviendo partes del mobiliario. Y el caso es que puedes coger estos elementos y hacerte una base. No os penséis que es como Rust, si te haces una base bien. Acaban de aparecer NPCs. ¡Boom! Ese era el que quedaba. Bueno, pues básicamente lo que ha pasado es que ha salido la misma misión encima y ha debido explotar un vehículo que estaba cerca de Alim, que era el que abatimos la primera vez, y la explosión lo ha matado. En fin, creo que es hora de irse a dormir. Mañana, mañana más. Voy a esconder el quad, con ánimo de que cuando me conecte lo tenga disponible. Ahí tengo un heli, por cierto. Y esta choza debería hacer bien el trabajo. Buenas noches.
Bueno, ya veis el brillo de la mañana absoluto. Y lo primero que me propuse es hacerme dueño de este valle. Es una península muy separada y ya he visto actividad por aquí, por el castillo. Están un poco lejos, más de lo que me gustaría, 1100 metros. Sin embargo, lo cierto es que tengo la posibilidad de abatir. Ahí tenemos a uno subido. Oh, se ha bajado. A veces tengo la duda de si habrá habido el disparo, porque cuando estás tan lejos, el disparo en sí no lo oyen, pero el clac de la bala golpeando algo, a veces puede pasar desapercibido. Sobre todo si ha pasado entre esa ventana y no le ha dado a nada. Si le ha dado algo, seguramente sabe que hay alguien aquí. Y aquí lo tenemos como Rambo con su lanzacohetes y su arma larga. Oh, son dos. Fuego. Corregir para abajo. Vamos a entrar. Ahí está. Vale. Veteran, amén. Es que me he reído porque el conductor ha dejado a su compañero tirado y se ha alargado. Ya que creen. Ah, la verdad es que me he precipitado un poco. Podría haber abatido a ese segundo. Vamos a ver si tenemos otra oportunidad. No sé si lo habéis visto, pero. Ahí está. Vamos. Ahora sí. Amén. Y Gordob. Abatidos los dos. Habían tirado un poco de humo para protegerse de mi ataque. A 1100 metros, la verdad. Parece fácil en pantalla, pero os puedo asegurar que atinar a estas distancias es difícil. Y eso que no está puesto el mod de realismo total. Se ve que hay un mod que tienes que tener en cuenta el efecto Coriolis, la dirección del viento y todo. Y ahí tenemos, pero ¿por qué solo tengo un muerto? Ah, vale, porque he matado a Gordov, pero he herido a Amen y él aún no le ha dado a respawnear, aún estará ahí desangrándose. Juraría que son dos. Pero se está ahí aguantando. Ahí lo tenemos moviéndose, se parecía muy poquito al lado de la rueda. Por cierto, cuando están heridos no pueden moverse, no pueden hacer nada. Solo tienen la opción de morir o esperar. He cambiado ligeramente de posición, acercándome un poco más, por cierto, porque 1100 metros son demasiado. Y la misión está por ahí, pero yo estoy ocupado de abatir jugadores. Aún no he visto al otro y creo que me voy a acercar a echar un ojo. Bueno, esto es lo que no debería hacer, después de lo que os he dicho, que quería sobrevivir mucho, que es acercarme a ver qué pasa cuando has abatido a alguien, a lootear lo que sea. Solo se debe hacer bajo condiciones de mucha seguridad, pero voy a intentar dar una pasadilla con el quad. Ahí está. Creo que estaba. Sí, hay uno vivo. Claramente nos largamos de aquí. Huida cuesta abajo. Es lo que me pasa por exponerme un poco. Bueno, yo aquí pensando que en cualquier momento me va a caer una bala en la nuca. Pero ya. Vamos a buscar cobijo en este
este islote de vegetación. Y a utilizar nuestro ghillie. Server restar en 2 minutos. Bueno, nos queda muy poco. Y hemos salido de este pequeño ataque. Después, he vuelto y me encuentro con los Power Rangers. Helicóptero aterrizando muy cerca. Tiros. Cruce de trazadoras. Y míralos ahí desplegados. 4 jugadores. 1, 2, 3, 4. Estos deben venir de algún clan de simulación. La misión desafortunadamente ha desaparecido en sus narices, porque ya llevaba mucho tiempo activa. Sin embargo, son demasiados y no paran de moverse. Si quiero abatir a uno, quizá pueda esperar a que el otro vaya a curarle. Se van a subir, se van a subir. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro. Cuatro batidos. Boom. En fin, yo creo que nos podemos ir a casa por hoy. 4 batidos con solo un disparo fallado. Yo creo que no se puede hacer mucho mejor hoy. Placer, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio, ya que tengo aún más guardado para vosotros. Un saludo. Soy Capitán Miller, emitiendo para Click Store.